relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and her North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya. I just want the paper, the visa, capicia. I'm out like the vapors. Who's the one you call, Mr. Macho? The head honcho. Swift is like Kumacho. I got so much style, I should be down with the stylistic. Make up to break up. Niggas need to wake up. Smell the Indonesia. Beat you to a seizure. Then fuck your moms. Hit the skin to amnesia. She don't remember shit. Just the two hits. Her hitting the floor and me hitting the clicks. Sucking on the tits. Had the hooker begging for the dick. And your moms ain't ugly, love. My dick got rocked quick. I guess I was a combination of House of Pain and Bobby Brown. I was humping around and jumping around. Jacked her, then I asked her who's the man. She said B.I.G. Then I bust in her E.Y.E. Yo, B, you're dead wrong. The weak of the strong, who got it going on? You're dead wrong. The weak of the strong, who got it going on? When I get dusted, I like to spread the blood like mustard. Trust it, the hardcore rain leaves you rusted. Move over, Lucifer, I'm more ruthless. Leave you toothless, you keep it, I flip it. Tears don't affect me, I hit them with the tech. G, disrespect me, my potency is deadly. I'm shooting babies, no ifs, ands, or maybes. Hit mummy in the tummy if the hooker plays a dummy. Slit the wrist, a little sis. After she sucked the dick, I stabbed her brother with the ice pick. Because he wanted me to fuck him from the back. But Smalls don't get down like that. Found your father hiding in the room. Fucked him with the broom. Slit him down the back and threw salt in the wound. Who you think you're dealing with? Anybody step into my path is fucking feeling it. Hardcore, I got it sucked like a pussy. Stab you to your gushy, so please don't push me. I'm using rubber so they won't trace the semen. The black demon, got the little hooker screaming. Because you know I love it young, French and green. With no hand between, know what I mean? The weak of the strong, who got it going on? You're dead wrong. The weak of the strong, who got it going on? You're dead wrong. Come chiedere. Metto solo qua. Grande da re. Non me dio. Ma viene. Hoy dice que llega después de las 12, después de las 12, después de las 12. Grandes. ¿Qué hacen ustedes por aquí? ¿Cómo están? Hay que poner una cosa, ¿vale? Grande Iki, grande Terry. Un momentito. Antes de nada, veo que te cambiaste ropa por fin. Antes de nada, hay que hacer una cosa. A ver. Qué malillo hoy, tío. Sígueme en Twitter. Están matadas a reír. Sígueme tú, bro. Y sígueme en Instagram ya que está, ¿vale? Chavalín. En un chavalín. Ahí viene. Sígueme tú. Ah. Anca. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era, tío? Un momento. Cronómetro. Alarma. A ver, ya. No, temporizado. Editar. Ahora no. Aquí, ¿vale? Le veo la barriga, Aquí. Parar. Perfecto. Perfecto. Y ahora. Por aquí. Me da riesgo como el azul. ¡Que me deje! Hermano, déjame, estoy triste. Iki, estabas viendo Elite, hermano. Yo llevo sin ver. La última temporada no la he visto. Además, sí.
¿vale? Ay, esto no es, un momento. Estás equivocado, chaval. ¿Dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te equivocas un poco, ¿eh? No te vuelvas a equivocar. Man, estás muy tonto tú, ¿eh? ¿Vale? Perfecto. Un momento. Vale. Ahí estamos. Grande de Giorbetti, ¿dónde está? Entra a mi perfil y mira qué foto de perfil tengo. Un momento. Ahora voy, ¿vale? Voy a hacer ya lo que estaba terminando. Lo vamos a poner por aquí. Y voy a poner aquí. ¿Qué es eso que comes? Cositas. Vale. Vale, tengo el ojo pirri, ¿no? Pero ahora puedo. Ahora la luz. ¿Vale, esto de aquí? Vale. Coño, esto. Vale. Esto que está aquí es para enseñar el dibujo, ¿vale? ¿Por qué lo pone con tanta expectación? Porque para mí, a mí me gusta, ¿vale? Me gusta. ¿Tienes algún problema? Yo me cago en tu muerto. Que soy de primera. ¿Tienes algún problema? ¡Ay! ¡Pero va! Que estaba viendo el vídeo. Hostia, yo no puedo utilizar esto. Vale. ¿Vale? Pues hago así. Ya lo has terminado. Lo he terminado de... No lo he coloreado. En plan que está... Bueno, ya lo veré. Ya lo veré. Ya lo veréis. Cuando yo dije... Escucharme un momento. Cuando yo dije... Voy a estudiar el estilo de dibujo de cómic... Lo dije en serio. Lo dije en serio. No era mentira. No era mentira en absoluto. Bueno, yo lo dejo ahí. Hay gente que ya ha visto un poquito. El Oscar ya lo ha visto casi todo. Falta colorearlo, exacto. Falta eso y ya estaría. Es lo último que le falta. Pero, grande, hostia, tío. Grande, Iki. Yo me quedé flipando con eso que me mostraste. Grande, mi Sabacín. Grande, por ese host. Muchas gracias, hermano. Tengo que cambiar esa mierda de animación del Kingdom Hearts, hermano. ¿A quién le gusta el Kingdom Hearts? ¿A quién? Grande, Iki, otra vez, hermano, grande. Oye, Darry, me tienes muy preocupado. No has estado en los últimos streaming. ¿Qué te ha pasado? Ni has jugado a la Among Us ni nada. ¿Dónde estabas, tío? Estabas desaparecido. Es verdad, me caía mal Sada 100 y anda, vete de aquí, Sada. No me hace gracia. Hemos puesto la primera dosis de Pfizer. ¿Y cómo estás, tío? ¿Estás bien? Que se supone que la primera es un poco destructiva, ¿no? Durante revienta bastante. ¿Qué vaya a buscar aquí? Así, el Twitter de... Motherfucking... Darryl. Un poquito. Grande Iki por retuitear y darme gusta siempre a lo de mi derecho, hermano. Eres muy grande. A ver. Simplemente Darry, ¿no? Simplemente Darry, ¿no? Tengo que... ¡Hostia! Aquí. ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? ¿Qué es esto de aquí? Sus cosas de Darry, del Sony y de los Dharmata y esas cosas. Hola, buenas tardes, tal. ¡Yu! ¡Vaya bucle! ¿Qué que dice? No, para el otro lado. ¿Qué es lo que dice? Yo estoy borracho hoy. Hoy estoy borracho. Hoy me he dado cuenta. Vale, esa transición. ¿Qué le pasa a esa transición? Transición. ¿Qué le pasa a esa transición? Pues básicamente. Calla, niño. Que me parece bobo. Pues que no está terminada. ¿Vale?
En plan, no sé qué le pasa, pero los momentos que está en transparente, pues no aparecen. O sea, los momentos transparentes solo ha pasado por la punta de la picha. Me duele el brazo que te cagas, pero ya. Ah, coño. Bueno, pues bastante bien, ¿no? Hay gente a la que le duele la cabeza, está bastante reventadita. Con poderes sobrenaturales, yo ya no me acuerdo de qué estaba hablando aquí. No, Zada, no te vuelvas marcial. Escúchame, le han metido el 5G. Deja de ver un poquito. No, ya dentro de poco, eso de sin. Espérate, a ver si tengo un código QR. Espérate, ¿puedes leer lo que hay detrás de esta página? A ver si puedes leerlo. Léelo. Léelo, ahora que tiene el 5G, lo podrás leer, ¿no? Imagino. Dale, dale caña. Dale caña. La primera suavecita, la segunda sí te revienta. Hostia, ¿y cuándo te pones la segunda, tío? Yo en dibujos y trabajo que empecé a trabajar, pero que mi padre dijo que no vuelva a trabajar con él, no he vuelto. Ah, coño. A mí igual, me duele el brazo bastante. Pero tú cuándo te la has hecho. Tú, a ti te duele el brazo del patón que te di yo el otro día, vaya. Y que soy fan, perfecto. Se la has devuelto muy bien, Ale. Y yo de ti, aunque uno te perdone. Cuidado, cuidado, Ale, que no te perdona, Mañana jugar a la Switch con mi primo y el viernes volvemos a gimnasio. Lo puedo leer, poner es tonto, poner suscríbase a Rodrigo. Perfecto. Suscríbanse a Rodrigo. Todavía no sé quién es Rodrigo, pero suscríbanse a él. La verdad, parece bastante buena gente. Rodrigo de la Cruz. Y a tope, yo voy a tope con él. A tope. La segunda me la ponen el 8 de septiembre. Todavía estamos buscando el Ale y yo, ¿vale? Estoy muy cansado hoy, ¿vale? No me tengáis muy en cuenta. Todavía estamos... ¡Personalidad! Estamos buscando todavía gente que nos pueda hacer un poquito de rivalidad en el FIFA, ¿vale? ¡Quita! ¡Quita de aquí! ¡Quita! Hermano, estás perdido, loco. De repente se va, de repente deja de hacer streaming... Llegan los 50 seguidores, al afiliado, le empieza a venir gente dándole un poquito de dinero y ya se va, hermano. Un poquito de dinero y ya se cree Neymar. Y dice, ¿para qué voy a seguir? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es gente que se mueve por dinero. El Mo se mueve por dinero, ¿vale? Alejaos de gente así. Gente que se mueve por dinero, tío. Es que yo no entiendo, o sea. Te empieza a ilusionar. ¿Sabes? En plan, voy a hacer directo, no sé qué. Uy, miradme, mire, vamos a hacer aquí un poco de comunidad de streamer, ¿no? Un poquito de comunidad de streamer. Pero después llega el momento y después no están, ¿sabes? Cuando llegan al límite que ellos quieren, ¿sabes? A lo mejor ahora mismo está ganando muchísimo dinero por criptomonedas, porque ya, claro... Ya se ha vuelto famoso y ya, además que quiere hacer cosas con sus amigos famosos, con Mbappé, con Cristiano Ronaldo y con Hasbula. Y aquí estamos, ¿no? Los demás, que estamos aquí con vosotros, aquí, dándoos todo. Y aquí estamos, ¿no? En un día en el que estoy malo, aquí, con su Benito, tú sabes, un Benito sano. Y aquí estamos. Bien, ¿no? La segunda me la ponen el 8 de septiembre. Aquí estaremos para, o intentaré estar, para darte un poquito de ánimo. Y si estás mal, pues alegrarte un poquito el día, si se puede. Alex Parecio, hoy he ido al Mercadona y había una sección de shashisha. Bueno, cuidado. ¿Dónde vas? ¿Qué dices? ¿Qué? Y... esta canción es un temazo, ya está Liki diciendo Ikiadas, ¿no? Está un poquito diciendo Ikiadas. Su dolorcito, ¿no? Un poquito de Ikiada nunca viene mal. Sigan a dar retweet. Sachicho de cerdo. Para mí no eres rival, Oscar. ¿Estaba así? Hermano, para eso quería también que te descargaras el Game Pass. Porque así podemos jugar clubes pro. Oscar, ¿sabes? En plan, seríamos tres. No sé qué, clubes pro, empezamos otra vez, no sé qué, descárgate el Game Pass, descárgate el FIFA, que te vaya un poquito regular,
pero te va ahí y lo va a pasar bien, de puta madre, no sé qué, cada uno controla un jugador. ¡Ay, te paso! Gracias, grande, soy punto, hermano. Vienes para eso, grande, hermano. Muchísimas gracias, tío. Bienvenido también. Y yo pasaríamos bien, pero no, es lo que. Yo eso no me lo descargo, hermano. Prefiero gastarme 5 euros en la bonga. Prefiero gastarme 5 euros en la. Yo me estoy reventando la voz. Prefiero gastarme 5 euros en la bonga y no comprarme el gamepad, hermano. En fin, ¿no? Porque avergüenza el mo. Gente se mueve por dinero. Uno se mueve por dinero, otro se mueve por. Bueno. No voy a decir yo quién de aquí se mueve por lo último, ¿eh? ¿Sabes? No voy a ser yo quien lo diga. Eso descubrirlo vosotros, ¿vale? La verdad que sí, nada más estaba con Hasuba. ¿Hasuba quién es? He dicho Hasbula. Momento ufas, momento ufas. Let's go. Vale. También os quería contar, ¿vale? Lo que es... El jugar con y pasar tiempo con Alex Price, ¿vale? Porque es de las peores cosas que te pueden pasar en la vida, ¿vale? O sea, de primeras, otro que te ilusiona. En plan, te dice: venga, mañana empiezo ese directo, hago 7 directos, incluso 8 si me veo bien, a la semana. Y. Voy a tu casa y me cago en tus croquetas, ¿vale? Eso te ilusiona, ¿vale? Me cago en tus croquetas y me meto en tu ferpudo, te dice. Y claro, tú escuchas eso y dices: me estoy ilusionando bastante. ¿Qué pasa? Que bueno, que llega el día y cuando te das cuenta, pues ni hace directo. Eso es lo primero, ni hace directo. Ni se mea en tu ferpudo, ni nada. Y encima, ¿sabéis lo peor? Lo peor es que a lo mejor estamos jugando al FIFA, ¿vale? Porque me obliga. Porque yo nunca le digo de jugar. Siempre me obliga, me dice: Tú hoy te vienes a jugar, ¿vale? Me envía un vídeo siempre. Siempre me envía un vídeo. Que además es que los tengo guardados. Si queréis os lo enseño. Me dice así: tú vas a jugar conmigo al FIFA, ¿vale? Porque sin ti no soy nada. Y yo: joder, es que no tengo ganas. Y yo: no, tú te vienes hoy a jugar. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Eso es el Ale, ¿vale? Eso es el Ale. Y entonces, ¿vale? Tienes que ir, porque es que si no se presenta a tu casa, como me pasó un día que le dije que no. Y que vino con un cuchillo, nota. Y bueno, en fin, tuve que decirle que sí. Yo qué sé. No... Se fue la luz, ¿qué pasó? Estoy cantando como es el Ale. Y pues nada, lo tuve que hacer. De ese momento lo tengo que hacer. Tenía que denunciarla aquí. Espero que no le tratéis de la misma forma ahora, ¿vale? Que os estoy contando esto. Porque no. Y eso. Y siempre que estamos jugando me grita, ¿sabes? Siempre que estamos jugando empieza a gritarme. En plan: yo, pásamela. ¡Pásamela! ¿Sabes? Empieza a gritarme. Empieza a decirme cosas muy feas. Como si no me haces el pase bien, me voy a cagar en todo tu muerto a caballo. Cositas así, ¿no? Y eso no gusta, ¿no? La verdad. La verdad es que. Llevo ya mucho tiempo aguantado, tío. Llevo mucho tiempo. No puedo más con esto dentro. No puedo más. Puma, de verdad. Es que es cada día, te lo juro. No puedo seguir así. Esto es un infierno, de verdad. Yo esperaba que esto se solucionara, pero ha ido cada vez más. Y
tengo miedo de que algún día se le vaya la mano y esto no puede seguir así. Así que si podéis, id ahora mismo, ¿vale? Un momento, porque es que yo de verdad quiero hacer ver esta lacra que nos está doliendo a todos, porque si me duele a mí, me duele también a vosotros, y sí, lo sé, que duele también a vosotros. Así que quería que fuerais aquí, ¿vale? Fuerais a su Instagram y le dijerais, hijo de puta, me cago en tus muertos, a Rodri se le respeta, ¿vale? Y eso es lo único que os pido hoy, ¿vale? Que eso. En fin. Fue una relación tóxica del FIFA. Comprendible. ¿A la cuenta de quién? De Alex. De Alex. Ahí la tenéis, ¿vale? Ahí la tenéis. Otra vez, ¿vale? La he vuelto a mandar, ¿vale? O sea, meteros ahí y decirle cosas feas. Banealo, por favor. No lo quiero tener aquí. Está diciendo que es falso. Cuando no es falso. Es broma. Ay, vale. Quítale la función, pobrecillo. Que me ha dado toda la pena, tío. Se la habrán creído a alguien, ¿te imaginas que alguien se la ha creído? Rosa de Guadalupe. Ale, sinvergüenza. Ale, sinvergüenza. Quítale el banco, coño. ¿Cómo era? Eso. Déjenme llorar solo. Ya está, vale, perfecto. ¡Grande, Ale! Ya le mandé algo por Insta, perfecto. ¿Qué le pasó al rapo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado, Darry? No sé qué le ha pasado. Que nada, es la ley, yo nos llevamos siempre de puta madre, tío. Estamos todo el día jugando al FIFA y haciendo gilipolleces, tío, diciendo gilipolleces. Hoy estábamos jugando, esto sí es verdad, y estábamos jugando, todo concentrado al FIFA porque estamos llegando ya a, en plan, como si fuera nivel diamante, ¿no? El LOL se dice eso, en el ALO, diamante, yo qué sé, el ELO, yo qué coño hacer, hermano, cosas de friki, vosotros, hermano, aquí se juega al FIFA. Ahí de juega a Rifa. Que es el juego de los hombres. El juego de los hombres. ¿Vale? ¿Vale o no? Aquí el LOL es de friki. Que juegan los chinos de esos coreanos raros. Aquí no se juega. Se juega a Rifa. Rifa. Cristiano Ronaldo. Con sus 5 de estrellas de valor. De arritmia. ¿Vale? ¿Vale o no? Todo el día con los frikis estos, hermano. Pesado, loco. No entiendo nada, ¿ves? No se ha sabido nothing, solo lo de las leyendas de Arceus. Lo mejor fue Stantler. ¿Que no se ha sabido nada de él, dices? ¿O qué? Es que no te entiendo, Darry. Plan, que yo sepa. Lo que pasa es que está últimamente que no quiere hacer directo. Simplemente porque hace mucha calor y porque no tiene muchas ganas. Básicamente, eso es lo que yo sé. Pero yo el otro día hablé con él, vaya. Darry, te voy a quitar el dinero. Te lo juro, te lo quito. Te quito el dinero, Te voy a quitar el dinero. Mira, ha habido un error. Recemos por ello, recemos por ese error. Recemos por él. Perfecto. Estaba así, sin vergüenza, ¿no? Te voy a robar el oro. Como hice con toda Latinoamérica en 1940, ¿vale?
1940 de qué? 1490. Es como que sinvergüenza. Lo que eres, hermano. Lo que eres. El otro día me caíste muy mal. Hoy estoy siendo directo por tu culpa, ¿vale? Por tu culpa. Y soy punto. Que sepa que eres muy buena gente. En 1490 tampoco habíamos llegado a América. Son... aquí, vale. Ahí está, ¿vale? Ahí se ha ido un poquito. Aquí se aprende a respetar, ¿no? Aquí nos respetamos unos a otros, ¿vale? Sadasin, qué raro que esté baneado, ¿no? Un poco raro, ¿no? Un poco raro. La verdad, hostia, ya le va a poner nombre, a ver. Sadasin. Ya. Es que vaya nombre, hermano. Vale. Hostia, lo que me ha costado. Lo que me ha costado, hermano, poner tu nombre, tío. Que le, no te lo da igual. 1492 he dicho, ¿no? 1492 he dicho. Pero será sin vergüenza, Sadasin, por favor. Sadasin, respétame un poco, ¿vale? Respétame. He dicho 1492. No hay ningún vídeo que tú puedas... con ningún vídeo. Y yo, por favor, desbaneadlo tú ahora, porque es que yo no quiero. No se le corría a mi rey. Así me gusta. Que no hay ningún vídeo que tú puedas poner, ¿vale? Para tú no me has podido grabar en ningún momento, porque esto no está siendo grabado, ¿vale? En verdad sí, ¿no? Pero eso nadie. Van Sadasin. En plan, yo puedo poner Van Sadasin y te banea Sadasin del tirón. En plan, está tan acostumbrado Twitch que te banea automáticamente. O sea, no han baneado tanto a ninguna persona, nada más que a ti. Y automáticamente, si pones Sadasin, ¿te imaginas? Te banea. En plan, hay 500 Sadasin. Y a ti es al único al que te banea. ¿Te imaginas? Guapísimo. Hostia, todavía quedan 44 minutos. Esto está rayado. ¿Cojones? Ah, ya decía yo. Ya decía yo, hermano. Digo, hostia, usted que está aquí de 800.000 minutos, hermano. Respétame, por favor. Que no quiero estar aquí tanto tiempo, estoy malito. ¿Cuántas veces han baneado esa de Sin? Él lo sabrá, pero vamos. Alrededor de... yo qué sé, si en cada directo que aparece le banea por lo menos una vez. Porque yo no le he baneado hasta ahora. Pero el Diego, siempre que entra aquí el Sadasin, le banea. Lo que pasa es que hoy no está el Diego. Si no, seguramente lo hubieran baneado. Igualmente. ¿Por qué tengo hasta aquí? Porque se supone que un día de estos vamos a hacer 200 seguidores. ¿Qué significa eso? 200 seguidores, 20 sentadillas. ¿Algo que celebrar? Pues sí, es algo que celebrar. Pero no sé cómo celebrarlo. Porque no tengo ni puta idea de qué hacer. Así que pues hago lo de 20 sentadillas. Tengo aquí mi vinito. Mi vinito. ¿Sabes? Y mi sushi. Y mis cosas. Pero yo qué sé. Básicamente no sé cuándo vamos a llegar a 200 seguidores. Drogas, sí. Sadasin se ha enfadado y se ha ido. Básicamente. Hoy no voy a estar mucho tiempo, Y ya está poquito. En plan, ya está. Hasta que los 25 minutos estos lleguen a su fin, os voy a enseñar lo que viene a ser el dibujito, ¿vale? Lo que voy a enseñar. Y ¿para cuándo el...? Seguramente para el viernes este. ¿Os viene bien el viernes? Si no es el viernes, lo dejamos para el sábado, ¿vale? ¿No te viene bien el viernes? Vale, pues tú no juegas, ¿vale? ¿A esto qué es? Ah, que estaba buscando el clip, ¿no? Un momento.
A ver. Momentito. Cena 2. Qué pocha la transición, hermano. Joder. Música triste para llorar. A ver. Te voy a robar el oro. Como hice con toda Latinoamérica en 1940. ¿Vale? ¿1940 de qué? 1490. ¿Ves? 1492, he dicho. Te voy a robar el oro. Hermano. No sé qué. ¿Qué es lo que a ti te parece mal, verdad? Qué pocha la de esta, tú. 1492, ¿ves? Lo dicho, hermano. Y te lo dice aquí, ves el clip y aún así no te das cuenta de que he dicho 1492, tío. No sé, bro. Yo qué sé. Rodri reprobó historia. $1,492, o sea, sí, te has equivocado. No era 1,490. No, no es 1,490. Te has equivocado ahí, Es 1,492. Vale. Dime, Iki. Dime. Se ha ido esta mierda, perfecto. Dime, Iki. ¿Qué te ocurre? Yo tenía esa polera de Flash. Polera. De primeras, ¿qué es una polera? Todavía sigue debatiéndote, sí. Mira tu Discord. También te digo, esto lo tiene bastante gente, ¿eh? Si hablas de la camiseta. Qué asco da, Diego. Qué asco da este, tío. Me da un asco, te lo juro. Y qué puto niñato, tío. De verdad. Qué niñato asqueroso, tío. No sabe estar en ningún lado, tío. Se le invita a algún lado, está todo el día chillando, está todo el día diciendo tonterías, está todo el día haciendo cosas con la garganta, hermano. Es que no se le puede llevar a ningún lado, te lo juro. Todos los días haciendo gilipolleces de niños chilenos de 10 años, ¿eh? Y qué chaval, hermano, qué chaval. Lo que tiene puesto. Polera polocho, camiseta, madre mía. Una polera de Flash es un polo Flash de toda la vida, ¿no? ¿Te imaginas comerte un Flash de Flash? Flash de con el rayito al lado. Las camisetas son las que tienen botones. Y yo... Es que se escucha como raro en el directo, tío. Yo me rayo. Después lo miraré con el... Es que no sé si es que yo tengo puesto algo. Después lo miraré bien. En Chile no le sabéis a la moda, exactamente. Que las poreras le dicen camiseta. Hermano, camiseta de toda la vida. Cada camiseta son las que tienen botones. Eso son camisas. Son camisas. Camisas, no camisetas. Camisa. Camisa. Camiseta. Es más, el otro día llevé una camisa con lunares. Creo que fue, ¿no? Bueno, también está la verde. Esto es una camiseta con el cuello más amplio que no vea. ¿Tú has comido manjaretes? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Aquí las camisas son las de botones y las poleras son poloches. A ver, las camisas... Aquí son las de botones, ¿vale? Los flamencos con esa camisa, exactamente. El manjarete es un postre de Chile. Bueno, tú no serás chileno, ¿no? ¿Estás así? Terrible Ricardo, hermano. Parece que estás diciendo Ricardo o algo. Parece que estás nombrando a un Ricardo. Chilezuelo. ¿Eso qué es? Hermano, aquí no me vengáis con vuestras cosas de Chile, hermano. Que esto es España y Sevilla. España y Sevilla, ¿vale? Aquí no queremos nada de Chile, ¿vale? A Chile ya llevamos nuestras cosas en 1490, ¿vale?
nada más de Chile queremos. En plan, ya nos llevamos su oro. Nada más. Nada más. ¿Vale? Si os queda claro, tío. Otra vez el tonto del Ale. Hermano, ¿no has visto que te he hecho así? ¡Hermano! Si me da un el ojo, tú. Me da un el ojo. Hermano, un poquito de pensamiento, chaval. Pensamiento, pensamiento. Hermano, que no tienes visión ni en el FIFA ni en la vida real. Hermano, un poquito, ¿no? De pensamiento. Un poquito de ver las cosas. De entender facialmente lo que quiere decir una persona. ¿Sabes? Ya me jodería ser chileno, ya veis. Rodri, mira qué. ¿Qué es lo que tengo que mirar? Quedan 18 minutos. Rodri, tú eres fascista. Efectivamente, ¿cómo supiste? Mira eso. ¿Ves esto? Esto me lo regaló Franco. Uf. La verdad, no te voy a mentir, Iki. No tengo muchas ganas de ver eso. No te voy a mentir ni un momento, ¿eh? Otro día, Loki en Chile. Otro día, me lo mandas por Discord. Mándamelo por los vídeos que tengo que ver. ¿Vale? Y lo vemos. Los nietos de Franco vienen a mi pueblo a cazar. Los puntos, te los va a devolver Oscar, ¿vale? Los puntos te los va a devolver Oscar. ¿Por qué? Porque es mi sirviente, ¿vale? Entonces, que te los devuelva Oscar y nada, pues eso, que te los devuelva. Devuélvelos. Voy a coger un poquito. Los puntos te los roban como te robaron el oro. Voy a ver cómo lo sabe el Ale. ¿Qué? ¿Qué dice? No, no quiero. No. Gracias. No quiero paquetito de pañuelo. Sí, señor, ¿ves? Iki, es que no le sabes. No le sabes. Joder, joder, Rodrigo. No le sabes a ser chileno. Chilenos tienen que servir a los españoles. Oh, ¿te imaginas que alguien diga esto en serio? ¿Te imaginas que alguien diga esto sin ironía? Menudo asco. ¿Te imaginas? Puede haber gente. Realmente. Oh, esto es un temazo. Acá es un calor, hermano. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Dios mío. ¿Dónde que nos falta el nombre ahí? A ver. ¿Hay falta de nombre? Bueno, van dando 18.000 nombres. Otra vez ha parado esto. Pesado. 16 minutos. Mole. Te castigué ayer, Iki. Antes de ayer. Miro WhatsApp. ¿Qué te pasa, bro? ¿Por qué siempre te sale esto? ¿Por qué siempre te sale eso? No entiendo. ¿Y tú qué haces mirando otro streaming? ¿Eh? ¿Sinvergüenza? ¿Eh? ¿Qué haces mirando de otro streaming? Que no sea el mío. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que ahora le pasa una cosa. Y es que siempre que entra mi streaming y después entra otro, le sale el título de mi streaming en los otros streaming. No sé por qué. Al final terminé ganándole a tu amigo en el LOL. Que nadie es digno oponente para mí. Hermano, juego yo 2 días al LOL y te gano. ¿Qué te apuesta? ¿Qué? ¿Qué dice? Que no entra en ninguno. ¿Qué dice? Ah, que te sale. Ah, vale. Que te sale con otro. Con otro de esto, ¿no? Con otra cosa de imagen. Rodrigo, hermano, ¿qué pasa con WhatsApp ahora?
Por cierto, os voy a decir una cosa que quizá os alegre, quizá os desmoralice para lo que queda de día. No sé si él quiere que lo diga, pero yo lo voy a decir. Mañana... Uy, tío, coño. Mañana... Vuelve el Mo. Mañana vuelve el Mo. Espero que eso os parezca bastante bien. Momento Ale traidor, sí. Mañana viene el Mo. Mañana vuelve. Y vuelve al Esprince, bueno, pero eso tampoco. Eso tampoco es para tanto. Hermano, Ale, haz directo ahora por la noche. Y ya está. Y calladito. Porque aquí todos sois mis sirvientes, ¿ok? Rodríguez, acá está lloviendo de pana, hermano. Aquí hace un calor que me estoy muriendo. Y me pone que son que hay 23 grados. ¿23 grados? ¿De qué? ¿Qué calor? Es un calor que esto es flipante. Ya sé por qué me mandó a hacerlo, pues sí. Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Estoy muy cansado, sinceramente. Como hoy no doy para más porque hoy no he dormido casi nada, vamos ahí ya a enseñaros lo que viene a ser el dibujo, ¿vale? ¿Os parece bien? ¿No os parece bien? Me da absolutamente igual. Siento mucho por vosotros, pero lo vais a tener que ver igualmente. ¿Por qué? Porque este es mi streaming y hago lo que a mí me da un poquito la gana, ¿no? ¿Estoy cansado? Pues acelero las cosas, hermano. ¿He puesto mucho? Pues se viene, ¿no? F por el temporizador, pues sí. Se viene. Parar. Se viene. Preparamos esto. Escena 2. Captura de ventana. No se captura con la ventana, perfecto. Vale, pues me lo pongo aquí al lado. Me lo pongo aquí. Esto me lo pongo aquí. Perfecto. Perfecto. Y vais a ver seguramente lo mejor, ¿vale? Que habéis visto en vuestra putísima vida. Seguramente lo sea, ¿vale? No voy a decir que sea lo mejor que habéis visto en vuestra vida. Pero yo cuando dije que estaba estudiando lo que son el estilo cómic, era totalmente verdad, ¿vale? Quiero que veáis esto. Esta locura. Esta putísima locura que he hecho. Que de hecho, voy a decir una cosa ahora, ¿vale? Un momento. Vale. Ahí está. Se viene. Se viene. En lo que he estado trabajando estos dos últimos días, ¿vale? El día ha llegado. Es el momento de enseñaros a mi hijo. Este es ahora mismo mi hijo. Es lo que más quiero en este mundo ahora mismo. Ni miento. Ahora mismo es lo que más quiero en este mundo. Esto me ha costado muchísimo. Es el momento de saber si tengo COVID o no. ¡Vámonos! Digo en directo si tengo COVID o no.
puta locura, tío. Cuando lo estaba viendo, de verdad que era en plan, ¿qué cojones está pasando? ¿Qué cojones está pasando? Te lo prometo. Era, es que era una locura. Está increíble. Es que está increíble. Ah, y diréis, ¿y por qué tiene aquí Arbixote este? ¿Por qué tiene Arbixote este aquí, hermano? Mira estos detalles, ¿eh? Todo hecho a mano. Está el mo. Hijo de puta. Mira, mira. ¿Por qué ha decidido dibujarle? Pues porque básicamente apareció en uno de mis primeros vídeos y le tengo mucho cariño. Este bichardo. Así que ahí está. Lo he cambiado por el Baby Yoda. Porque esto es de Mandalorian. No sé si lo sabéis. Pero viene de esa foto. Mirad. Un momento, no está aquí. Perfecto. Me estoy poniendo nervioso. Viene de aquí, ¿vale? De esta foto. Viene de aquí. De esta foto. Básicamente. Y ya le he puesto yo la cara y todas esas cositas. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Uf. Está increíble, ¿eh? Es que está increíble. Está... Es una locura. Mira esto, ¿vale? Mira esto. Mira esto. Esto de aquí, por ejemplo, también. Mira de esto, ¿vale? Mira de esto de aquí. ¿Cómo supiste que ya está en los Vengadores, Iki? ¡Grande Sasser! ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Esto un poquito rayadillo, ¿no? ¿Estás bien? Que estés bien, ¿eh? No me venga aquí tanto mal, porque si no te voy a tener que dar una guayita en el pecho, ¿eh? La tela rompe, perfecto. Bastante increíble, ¿no? Yo caer patera, familia morir. Joder, pues lo siento mucho, Sasser, la verdad. Sinceramente, lo siento. La verdad que te mereces más. Y creo que no lo estás consiguiendo. Vale. Habiendo visto ya esto, es una puta locura. Va a tocar un poco de irse. Ha llegado en el mejor momento, ¿sabes? Porque me voy a ir ya. No aguanto más, bla. Estoy muy cansado y no doy para más. No doy para más. Me he metido un ratillo porque quería hablar con vosotros un rato. A ver cómo estabais. Casi no hago directo siquiera. Casi no lo hago. Así que. Yo qué sé, quería hablar un ratillo con vosotros, charlar. No sé. Y ya me voy. Porque es que, de verdad, que estoy muy cansado. Estoy como malito. Estoy como malito. No sé qué me pasa. Pero no me siento muy bien. La verdad. Así que eso.
y no te coma la flama como al otro, como a los otros flipados. Espero que no, la verdad. Si aquí, con todo el calor, hermano, haciendo directo para vosotros, hermano, es que de verdad. Bueno, tío, que dentro de poco se vienen cositas. Espero jugar otra vez a la Among Us o este sábado o este viernes, ¿vale? Me gustaría. Y nada. Espero que mañana, creo que no nos vemos, de hecho. Creo, ¿vale? Por eso he hecho hoy un directo. Y eso. Y eso, que mañana nos vemos. Pero pasado, o pasado seguramente sí. Y el sábado seguramente también. Y quiero hacer bastante más cositas, ¿vale? Poco a poco iremos creciendo, iremos haciendo más cosas. Vuelvo al bonito Villamarín. ¿El sábado o qué? Let's go, perfecto. Diarrea crónica, pero de verdad. El viernes. O intentaremos hacerlo el sábado, ¿vale? A ver si podemos. El sábado. Y nada. Que me voy a ir ya porque es que no puedo más. Es que no lo voy a hacer ni raya a nadie. No me apetece. No quiero. No quiero, no quiero, no quiero. Si hay alguien de los que conozco, sí. El más, lo voy a mirar. En un momento. Sí. Ese que estadio es, del peor de tus muertos a caballo, eh. De tus muertos a caballo, tú. Guarro. Era un guarro. Vale, no hay nadie. Bueno, sí. No, no hay nadie. Café mediano con leche de soja. Voy. Vale. Pues nada, me lo he pasado bien en este ratito que he estado. No puedo estar más porque literalmente estoy muy cansado. Y me he metido un ratillo de charla, es lo que he dicho. Y no lo repito más. Así que eso. Que nos vemos otro día, tío. Grandes todos. Nos vemos, tío. Nos vemos.